Buen día, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos hoy. Quería llegar a mis sorprendidos por lo lindo que quedó todo y lo interesante que parece, aunque naturalmente tenemos que pasar a mí una horita, ¿no es cierto?, o más, recorriendo cada uno de los estados y viendo esta conjunción de producción cultural, producción en libros, la tarta de la ciudad esencialmente cultural, de las instituciones culturales y de arte, que verdaderamente merece de parte de la universidad una mirada hacia todos los sectores que producen temas editoriales, ¿no es cierto? Así que nosotros acompañamos con muchísima alegría esta iniciativa de nuestra editorial y de la Secretaría de Extensión, de convocar a todas las editoriales independientes de la ciudad de La Plata y a los que tienen funciones de distribución, etc. Así como, especialmente también, el caso del plan de la RUN, de la Red de Editoriales Universitarias, que, como ustedes saben, tiene un espacio en Buenos Aires, una librería universitaria, con toda la producción de libros universitarios de la Argentina, un espacio que la Universidad de La Plata acompañó políticamente desde el comienzo de las ideas y tenemos la ilusión de tener una sucursal propia, ¿verdad? De sucursal de la propia librería. Que por supuesto, en nuestra propia librería podamos tener todo esto que tenemos hoy en el patio, más una muestra de la producción de las editoriales universitarias de todo el país. A nosotros nos parece que esta feria viene a ocupar un lugar en la definición de las políticas editoriales a nivel nacional, que va a ser nuestro grano de arena en el aporte a un debate que tiene que ver con la democratización de la palabra escrita. Nosotros vamos a trabajar fuertemente y tratar de construir una referencia a nivel regional y local con todas aquellas editoriales, con todos aquellos escritores, con todos aquellos autores que compartan con nosotros la línea de pensamiento, que tiene que ver con no pensar las políticas editoriales solamente en la lógica del mercado o en la lógica solamente comercial, sino empezar a pensar, como viene ocurriendo hace varios años, en un lugar de encuentro, en un lugar de debate, en un lugar donde trabajemos para democratizar la palabra escrita, para que lleguemos a aquellos sectores que no acceden. Recién van a ser días intensos, jornadas de discusión, mesas de debate, presentaciones de libros, foros también de revistas científicas, porque nosotros decidimos agregar un espacio importante a la producción que está llevando adelante cada una de las unidades académicas en sus revistas científicas. Y también la posibilidad de que muchos de ustedes puedan tomar contacto con parte de la producción editorial que se viene llevando adelante en la región, que es una producción editorial muy vasta, muy diversa, pero a veces pensada en términos muy desiguales, ¿no? Estas editoriales que ustedes ven hoy acá formando parte del patio del rectorado de la universidad.